Jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejércelo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una casa o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vaya. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben y no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdense el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra será tratados con menor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tarea de los apóstoles es la misma de Jesús: la proclamación de que el reino de Dios está cerca, que debe ser acompañada de idénticos signos a los actuados por el mismo Jesús. Se señalan tres de ellos: triunfo sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre la impureza de la lepra. Siguen dos exhortaciones. La primera es sobre el estilo de la misión. La misión está determinada por un desprendimiento absoluto derivado de la confianza en Dios de parte de los enviados. Tener un comportamiento centrado en la gratuidad. Estas normas que le da Jesús a sus discípulos: no lleven ni oro, ni plata, ni sandalias, ni bastón, parecen estar tomadas de las normas establecidas para asistir a dar culto a Dios en el templo. Recordemos cómo Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad, sino trabajando con sus propias manos, aún reconociendo que bien merece el obrero su sustento. Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos. Nos irá mejor si llevamos poco equipaje y si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos. No nos contentemos con palabras, sino mostremos con nuestros hechos que la salvación de Dios alcanza a toda la persona humana, a su espíritu y a su cuerpo. A la vez que anunciamos a Dios, luchamos contra el mal, las injusticias, las enfermedades. No dramaticemos demasiado los fracasos que podemos tener. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.